empezamos otra vez, del todo. Nos ocupamos ahora en esta lección del fascismo, el problema del fascismo y su relación con la violencia y la revolución. El fascismo es una cultura política, un movimiento que tiene sus antecedentes, diríamos más directos, en el radicalismo nacional del siglo XIX, algunos de cuyos sectores pasan de un radicalismo nacional democrático a un radicalismo nacional antiparlamentario, cada vez más antiliberal, y sobre todo tiene ese antecedente en el sindicalismo revolucionario. El sindicalismo revolucionario es una forma de socialismo muy radical, muy antiburgués, que llega a ser antidemocrático y que defiende la revolución obrera, pero para que esta revolución se pueda producir, no se trata tanto de convencer racionalmente a los obreros, cuanto de movilizarlos con la apelación al mito, apelación al sentimiento mítico. Y el mito al cual se recurre es el mito de la huelga general y el mito de la violencia. Con el paso del tiempo, algunos sectores del sindicalismo revolucionario, a fuerza de ser revolucionarios, llegaron a la conclusión de que el verdadero sujeto de la revolución no es la clase obrera, sino la nación. De modo que dejarán de ser socialistas, seguirán siendo revolucionarios y seguirán apelando al mito de la violencia. Con la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, se va a producir una confluencia, inmediatamente después de la guerra, una confluencia entre estos sectores que hemos mencionado, radicalismo nacional, sectores de este sindicalismo revolucionario y los futuristas, un movimiento cultural en origen, muy orientado hacia el futuro, pero que exalta absolutamente la violencia y la guerra. De alguna forma, estos tres confluirán en el fascismo, en la cultura política fascista, en el movimiento fascista, que aparecerá enseguida como una cultura política nacionalista, violentamente antinacionalista y orientada contra los enemigos supuestos de la nación, que sería el liberalismo, sobre todo el socialismo y también los eslavos. En este contexto, el fascismo, surge claramente desde esta perspectiva, porque los primeros grupos fascistas, el primer fascismo, es un movimiento extremadamente minoritario, que se hace mayoritario, se hace importante, gracias al empleo sistemático de la violencia y del terror contra las organizaciones obreras, con el apoyo de los sectores más reaccionarios de la sociedad. Convertido así en un partido de masas, el partido fascista llegará al poder y empezará la construcción de la dictadura fascista en Italia, que luego sería el modelo a seguir por otras dictaduras, como por ejemplo la alemana. De modo que hay que decir que el fascismo, en tanto que defensor de una revolución que ellos llaman nacional y social, es un movimiento que apela directamente siempre y en todo momento a la violencia como mito y como práctica. Y como práctica de una violencia que va dirigida contra sectores antagónicos de la propia sociedad y contra sectores o contra naciones vecinas u objeto de pretensiones imperialistas. Por lo tanto, hay que decir que el fascismo es siempre violencia y guerra. No se puede decir o pensar en un fascismo que no sea violencia o guerra, porque es consustancial al fascismo.